Hoy vamos a felicitar a todas las madres desde esta boutique de la moda, del diseño de Noelia Tame en Puerto Banús, porque el Día de la Madre es todos los días de todo el año, porque es la que nos ha dado la vida y madre solo hay una. Bueno, pues fijaros qué bonito estar aquí y tener un detalle, ¿no? O para uno mismo, que también somos madre, y hablar también hoy de la feria que ya se aproxima, de la temporada, de toda esta cosita. Vengo a hablar hoy con mi querida Noelia, que es una maravilla y me encanta hablar con ella, y tengo que buscar una ocasión para hablar contigo, que si no, no te cojo nunca. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Bueno, la verdad, pero bueno, yo siempre estoy por aquí, soy fácil de encontrar, pero siempre estoy ocupada, la verdad, con los diseños en el taller. Me gusta mucho, yo me dedico más a la parte creativa, mi esposo es el que lleva la parte social, él es el más fácil de encontrar, la verdad. Que nos vimos en una ocasión, bueno, en varias ocasiones que lo hemos visto, y hemos hablado de que se aproximaba la feria, que ya empieza, arranca toda la feria, y que habías hecho una colección nueva de moda flamenca, de pendientes, complementos, y ahora que te los veo, es uno de tus diseños, me imagino. Sí, de otra manera. Sí, me gusta mucho, la verdad que a mí toda la moda flamenca, los vestidos y especialmente los complementos, me encantan. Entonces este año, el año pasado hicimos un poquito y la verdad que gustó mucho, no solamente para los flamencos, para la moda flamenca, también al extranjero le encantan los pendientes grandes. Entonces un poco hago mezcla de moda, de colores, de tendencia, y le pongo muchos flecos, piedras, cosas muy muy flamencas que encajan. La verdad, no solamente para flamenca, pero imagínate nuestras galas que hay aquí en verano, tantas galas que tenemos casi todos los días gala, pues con un vestido largo y simplemente unos pendientes con un vestido bonito, lo que luce ya es que vas como eso, vas de gala. Los total. Complementos son muy importantes, son los más importantes. Tú puedes tener algo muy básico, si llevas los complementos correctos, te visten totalmente. Y bueno, esto lo ha sacado en diferentes modelos, con diferentes colores, para todos los gustos, ¿no? ¿Qué modelo podemos querer destacar? ¿No? Porque además los tienes en aro y sí, con libélulas, he visto por ahí algo en el escaparate. Sí. Tenemos flecos, caracoles, también hay una colección de caracoles, piedras, cristales, un montón. Es una misma colección con diferentes gamas de colores, pero diferentes materiales. No ha sido una colección cerrada, ¿no? Entonces hay también acrílicos, pintados, hay mucha selección. Es que han sido varias, como pequeñas colecciones, para que haya para todos los gustos para este verano. Claro, luego también hay un clásico que son las argollas. Yo creo que las argollas yo las recuerdo desde muy niña, que se llamaban las argollas y se siguen llevando. Además, de hecho, en estos diseños que tú has hecho para la moda flamenca o para trajes de fiesta, hay unas argollas de color como morado, que son espectaculares, o lila, y son muy bonitas también. Y son argollas, que el clásico. Sí, no, sí, argolla, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sientan bien a la cara, a todo el mundo le gusta las argollas. Y hay doradas, plateadas, es nuestro básico, nunca pueden faltar. Yo a veces digo, chica, pero vamos a cambiar, no, por favor, no le sigue con las argollas, porque la gente compra y luego las repite más grandes, más pequeñas, y ahora las he hecho de colores, como pintadas, de acrílico, para cambiar, y cualquier cosa que hacemos en argollas siempre es muy bien aceptado. Claro, y el plata también, que me llama mucho la atención, porque el plata es que cuando está uno morenito, ahora es que ya estamos en temporada, con un bronceado y esas argollas plateadas, es que tienen que quedar espectaculares. Sí, 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 queda muy bonita y son muy livianitas también. Intento que sea para, sabe, para, a veces hay gente que tiene el huequito más rajado, lo que sea, entonces la hacemos muy livianita, que no, o tú mismo, que no, a veces cuando son muy pesadas duelen mucho, entonces intentamos que no pese nada. Porque sí, si luego al rato no la aguantamos, andamos quitándola y que respiro. Bueno, la verdad es que además tú trabajas con materiales nobles, quiero decir que tampoco personas que sean alérgicas, porque es verdad que hay personas, y cada vez más me encuentro más alérgico que antes no lo era y ahora soy alérgica. No sé qué pasa si la alimentación. Le puedo dar un truco para eso, le doy a mis clientas que son muy, muy alérgicas, si bien tenemos plata, aleaciones, que normalmente ya los metales, yo muchas terminaciones las hago en plástico, porque es más, no da alergias, o acero también, pero ya para los metales como el latón, hay gente que yo les digo ponerle un esmalte de uña, el transparente, al palito, ya está, no te da más, porque es plástico, entonces no les da, porque la gente tiene la alergia a los metales, ¿no? Pero igualmente nosotros le damos un baño de oro, un baño de plata, siempre, como terminación.
Tiene soluciones para todo, Noela, claro, eres increíble. Eres increíble. Y bueno, también tenemos que hablar de la incorporación de esta ropa tan bonita, que se me ha ido el ojo detrás de ella, ¿no? Sobre todo he visto un diseño que tiene como incluso un cangrejo, estrella, con pedrería, lentejuela, todo como muy trabajado, ¿eh? Muy sí, sí, sí. Estos diseños son de una firma italiana, no los he hecho yo, y me encantaron. Cuando la vi dije, me encanta esta ropa, pega mucho para Puerto Banús y ha tenido una buena aceptación. Son todos trabajados a mano, todo lo que es la pedrería, todo está colocado a mano. Un vestido que tenemos acá adelante, también toda la pedrería. Son cositas originales, ¿no? Porque también nuestras clientas, que repiten todos los años, cuando llegan dicen, ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? Tenemos, todos los años tenemos que sorprenderlos con algo. Pues bueno, yo he visto todo nuevo, porque además tú vendes muy bien, tengo que decir, que siempre hay gente comprando y que es que tiene cosas muy bonitas y unos precios muy asequibles, porque hay de todo. Cosas más pequeñitas y hay otras cosas más grandes, bueno, que hay de todo. Y luego los bolsos también, los zapatos que, cómodos, que has pensado en la mujer, como mujer que eres, de que estemos cómodas, ¿no? Sí, es verdad, la gente cada vez va más cómoda, no quiere que le pese, no quiere que le duela. Antes éramos más sufridos, ahora si sabe la gente, lo más suelto, menos apretado, entonces vamos un poco a la moda, claro. Eso para todas las edades, ¿no? Que tienes cosas, desde cosas, como decía yo antes, pequeñitas para una niña o para tal. Bueno, y sobre todo ahora para el Día de la Madre, que hay que hacerle un regalo a la madre, aunque sea una frase en un sobre con un beso, porque de verdad una madre es una madre. Una madre es una madre, la verdad, y las que somos madres lo valoramos más todavía, ¿no? Porque damos la vida por nuestros hijos y siempre un detallito, dice, para saber que se han acordado de ti, dice, pues mira, ¿sabes? Se acordó de mí. Pero los empresarios suelen decir que después de la Semana Santa hacen un balance de cómo ha ido la Semana Santa, así se va a ver la temporada de verano. ¿Cómo ves la temporada de verano? Ya te lo puedes preguntar, ¿qué ha pasado la Semana Santa? Pues muy bien, para nosotros muy bien. Bueno, a ver qué empresario le pregunta, porque claro, con la lluvia le pregunta a alguien, ¿tiene un chiringuito? Sí. Va mal. Para nosotros ha sido muy buena. Ha habido muchísima gente, mucha calidad de cliente, también los hoteles de lujo han estado a tope y yo creo que esa es una buena previsión, el desplazamiento que ha habido a pesar de la lluvia, porque nosotros decíamos habrá muchas cancelaciones porque va a llover, pero no, gracias a Dios aquí ha estado todo el mundo. Noelia, no para de entrar personas a ver tu tienda, así que te deseo mucha suerte para este verano. Enhorabuena por tus diseños, estoy maravillada, no te quito ojo a esos pendientes tan maravillosos como a todo lo que tienes, la tienda que ilumina todo el puerto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Alinita. Gracias.